El presidente celebró que el Congreso ya finalmente aprueba su plan de recuperación por 1.9 trillones de dólares, 1.000.000 de millones, 900 mil millones de dólares, que podrá enviar cheques por $1,400 por cada estadounidense desempleado y destinará fondos para acelerar la vacunación, reabrir escuelas, apoyar negocios, fondear a la federación, a los estados, a los condados y con ello impulsar a la economía. Como ya mencionamos, el Congreso avaló el paquete de estímulos que Joe Biden pedía, dándole un triunfo muy importante al mandato. La Cámara de Representantes ratifica el plan con 200 votos a favor, 211 en contra. Cerca la bala, ¿no? Luego que el Senado le regresara la iniciativa con algunas enmiendas a la Cámara de Representantes, esto ya fue enviado al Ejecutivo para su promulgación. Un aspecto dominante del proyecto es que busca por primera vez en años beneficiar a familias de ingresos bajos, de ingresos medios, incluye créditos fiscales ampliados para niños, guarderías, licencias familiares, así como subsidios para arrendadores, programas de alimentación, gastos de servicios públicos. Nancy Pelosi estaba encantada y dice que este día era un día histórico y habla así. This is indeed a special and good afternoon. This is a momentous day in the history of our country because we have passed historic, consequential and transformative legislation. Dice, este es realmente un día muy especial, una tarde muy especial. Este es un momento histórico para nuestro país. Hemos pasado una aprobación que tiene consecuencias de transformación para nuestra legislación y nuestro apoyo a la economía norteamericana. Los republicanos no estuvieron de acuerdo con la amplitud del paquete. El número dos del bloque republicano en la Cámara de Representantes, que es Steve Scalise, habla así. I rise in strong opposition to this massive non-COVID spending bill. This is an attempt by Speaker Pelosi to further promote her socialist agenda. Bueno, ahí sí se fue hasta la cocina. Dice, aquí levanto una voz fuerte de oposición a esta cuenta masiva en contra del COVID. Este es un atentado de la Speaker Pelosi para llevar más adelante una agenda socialista. Y esta idea pareciera como si detrás de Steve Scalise estuviera hablando el mismísimo Donald Trump. Esta idea de la socialist and communist agenda me suena, no sé por qué me suena a Donald Trump.